Amito do Grial se entronca con Amito do Arturo, en cierto modo, es como si fuese diferente, más sea culminasao do ciclo artúrico, como vamos a ver después. Y en cierto modo existe como dos versos, ¿no? Una versao, una interpretación más pagá, si queremos, y otra más cristianizada que vende a Vulgata, que fue una obra colosal, una obra de ten 2.800 páginas aproximadamente, y donde ven prácticamente pues todo o corpus, de grande parte do corpus da cabalería en relación con Arturo, con o mito de Arturo, y también con o mito do Grial. De manera que habría dos formas de entender un poco cómo surge y cuál es la importancia, cuál es la finalidad de Galahad, que es el cabalero perfecto, y de la procura do Grial. Una de ellas es imaginar, que un poco aquí voy a escoger como válida, que en realidad todo o anel o a tabla redonda o círculo donde están todos los caballeros de la tabla redonda, el escenario da propia conciencia, o sea, en una sabe histórica sería de un reinado perfecto y en una sabe psicológica sería o desenvolvimiento de la propia conciencia. Todo lo que sucede en los mitos desde una perspectiva mitológica puede estar asociado a escenarios de la propia conciencia. De cierto modo, todos los poderes que están, o personajes que están en el mito, representan fuerzas que están en el interior de la propia alma humana. Entonces, ahí estaría Arturo, sería en cierto modo, o primos inter pares, sería o rey, en cierto modo todo giraría en torno de él, y no en tanto él se expande en sus caballeros, o sea, en cierto modo en él están todos sus caballeros también. O sea, todos los caballeros representan facetas de él. Por ejemplo, Mordred, que representa o caballero vermello da morte, o enemigo, o traidor, representa, digamos, a faz más oscura de lo que sería Arturo, da propia alma. Sería un dos polos, y otro dos polos sería precisamente a versao luminosa. A versao luminosa e Lancelot. O sea, Lancelot representa o primer caballero. Es verdaderamente o caballero mejor, más virtuoso, más noble, valente, siempre sacrificado, siempre al servicio de las damas, y ninguém puede bater, ninguém puede vencer a Lancelot. O sea, por más que intentan, no consiguen, y ya escenas muy divertidas en una obra de Thomas Malory, después que está actualizada en la versión de John Steinbeck, donde todos fugen para no luchar contra Lancelot, porque saben que significa que una lucha perdida, ¿no? Y ainda cuando él muda las armaduras y el escudo, o con o Mariscal Key, o Senescal, perdón, inicialmente todos quieren luchar contra, piensan que Key, más finalmente que o irmão deleite de Arturo, más finalmente se corre a voz rapidísimamente de que no puede ser Key, que tiene que ser Lancelot, y ninguém puede luchar tan bien como Lancelot. En cierto modo, una trilogía que sería, aún tres poderes, que serían una versión más espiritual do mito, que serían Arturo, Ginebra y Lancelot. Arturo sería o equivalente a Osiris dentro de Egipto, o sea, le representa o rey, a vontade, representa a medida, representa o cetro do poder. Después estaría Ginebra, que representa a alma da naturaleza, representa sabiduría, alma inmortal también. Y finalmente, o equivalente a Horus, que es aquel que luta en nomen de Osiris, Lancelot luta en nomen de su rey Arturo. Entonces, de otro modo, Lancelot representa como si fuese una especie como de irmão o fillo, entre aspas, servidor, en ese sentido, de do rey y de Ginebra. Mas é a súa representación luminosa, ou seja, a súa faz luminosa, as súas máximas capacidades cristalizadas no cabalero. O que sucede é que iso é o mito de Arturo. Cando entra o mito do Grial, que se entronca no mesmo, Lancelot representa o perfecto cabalero, mas é necesario un elemento de trascendencia, ou seja, o ideal da cabalería é necesario ir a una caballería espiritual. Y aquí donde, en cierto modo, entra a versao más cristianizada, más imbuida de toda influencia y toda mística cisterciense,
A Vulgata va a tener una influencia muy grande de toda mística, que tenía mucha importancia en esa época, cisterciense. Y en esta versao, él es nuevo caballero perfecto. O sea, ya no porque a caballería terrestre es simplemente un preámbulo de la caballería celeste, y sí, es lo mejor de la caballería terrestre, más tiene que llegar a alguien que va a dar un paso más y, en cierto modo, va a convertir ya, va a hacer que deje de tener sentido y, en cierto modo, va a provocar la crisis de toda la caballería terrestre de Arturo, en esta versao más cristianizada. Vamos a ver de nuevo las dos versos. Numa versao más pagá, Lancelot representa a faz más luminosa de Arturo y de todos sus caballeros. Y es un caballero perfecto. Y, en cierto modo, a su obra, a su realización, o su hijo es Galahad. Galahad es concebido de la reina Elaine, que es hija del rey Peles, y es asociado al rey pescador también. Nace de él de forma mágica, porque Lancelot era casto completamente, y el amor que tenía a Ginebra era completamente casto, más Elaine pide ayuda a Lancelot para, pues dice que está prisionera, o cual no era cierto, en el castelo de la doncella, y él va a salvar, más en el facto de salvar, no, en un momento, pues él fica como encantado, pierde conciencia, y pasa una noche, en esa noche concibe, sin tener conciencia de eso, concibe a Galahad. Después él se va embora, parece ser que perde, segundo a versao cristianizada, perde grande parte de sus poderes, porque sus poderes representaban a sus virtudes y los votos que tenía feito a reina, en cierto modo, pero el facto de perder a castidad y ya no ser, o sea, ainda que fuese su única dama de sus pensamientos, pues no tenía sido casto, perde esos poderes en el momento de la concepción de Galahad. Na versao más filosófica pagá, si queremos, na realidad es que Galahad representa, o Galás, una versao más castellanizada, Galahad representa o héroe luminoso que forma o mejor dos héroes de Arturo. O sea, es como si fuese o duplo luminoso que forja. Es como la relación que existe entre, en la mitología germánica, entre Sigmundo y Sigfrido. O sea, Sigmundo es luchador, mas ten defectos, es humano, en cuanto que Sigfrido ya es puramente divino. O sea, ya es hijo de un deus, mas es o mejor de Sigmundo. Y aquí Galahad directamente aparece como un avatar. Aparece ainda asociado a Cristo, a Jesús, y asociado al perfecto caballero sin tentazos. Y va a superar todas las pruebas y además de manera fácil. No está en relación con los otros caballeros, casi no fala con ellos. Ven a hacer una misao, cumple misao, entra en éxtasis y desaparece en éxtasis después de ver o Grial. O sea, como si fuese o héroe que vamos formando, según la filosofía esotérica, a lo largo de las 200 de encarnazos, vamos haciendo una especie como de hombre de fuego, vamos haciendo una especie como de héroe interior. Y ese héroe va teniendo cada vez más importancia y peso en nos, mas no llega a estar formado completamente. Si estuviese formado, en el momento que estuviese ya formado completamente y asumiese posesado dentro de nos ese héroe luminoso formado durante centos de encarnazos, bueno, eso sería ya iniciado y sería, pues, pues fundirse con Ogrial, ¿no? Que es equivalente a Nirvana. O sea, ese sería a desidado eu superior, na encarnasao, más de un eu superior que ten sido forjado trabajosamente con muchísimo sufrimiento, con muchísima dor, con muchísimas experiencias, ten sido forjado. Ese hombre forjado en oro, simbólicamente falando, en cierto modo, es aquello que representa a Galahad con respecto a Lancelot. O sea, no es que Lancelot no sea o mejor dos caballeros, mas siendo mejor dos caballeros o representando a potencia más luminosa dentro del escenario artúrico, él va a forjar, solo él puede forjar. Es curioso porque Mordred es hijo de Arturo y Galahad es hijo de Lancelot. Va a forjar a este perfecto caballero.
Esto tiene que ver con o Grial. Galahad va a ser quien culmine a demanda do Grial. O Grial comienza cuando aparece una dama, una doncella muy misteriosa, y reclama a Arturo que vaya a Lancelot para una aventura. Y en esa aventura tiene que nomear caballero a un joven, muy, muy joven. Y después de Lancelot ver todas las virtudes que tiene y de ver que un perfecto caballero, ainda siendo tan joven, casi una crianza, mas es perfecto en todo, en su fisionomía, en sus movimientos, en su cortesía, en sus virtudes. Y cuando comienza a luchar y cuando se ve en la lucha después de ser nombrado caballero, no podía ser antes, se ve que no hay ninguien que sea capaz de enfrentar a Galahad, ni el propio Lancelot no consigue ser capaz. Nesto aparece cuando retorna de nomear caballero, porque quiere presentar a Arturo. Lancelot quiere llevar, una vez que nomeado caballero Galahad, presentar a Arturo, mas no deja al señor do Castelo y a doncella, dicen que no puede, que ya va a ir, que no puede, que no es el momento. Y cuando retorna Lancelot al castelo de Arturo y a una reunión de caballeros, aparece una, en algunas versiones, una especie como de piedra cúbica, en otras una especie como de escada en piedra vermella, y aparece una espada que está clavada firmemente en esa piedra, y la piedra está fluctuando en las aguas. Está claro. Y con un letrero que dice: "So o caballero perfecto es capaz de tirar esta espada". Bueno, Arturo pide a Lancelot, que es el mejor caballero, pide que retire la espada, y él le dice: "Yo no soy un caballero perfecto. Dice, yo sé que tengo mis errores". Y además, Lancelot es humilde, o sea, es el primer caballero, más es de una grande humildad precisamente por ser el primer caballero. Y él dice que no, que él no va a tirar esa espada, pues sabe que él no está designada para él. El propio Arturo tenta obligar a Lancelot, y dice: "No, más tú me debes obediencia, tira esa espada". Y él dice: "Puedo tirar si me das a orden, mas esa espada no está feita para mí. Y so tentar significa que cuando la espada sea liberada de la pedra me va a ferir". Es una idea muy curiosa, como después va a suceder con otros. Entonces él declina, dice: no, yo no quiero ser ferido, yo sé que no soy un caballero perfecto". Y ahí él le pide a Gawain, que es un caballero, un muy buen caballero, mas es muy inocente, muy joven, un poco vaidoso, gosta de la vida, mas en las lutas es muy buen caballero, dos mejores. Y él le dice a Arturo: no, yo no soy, si Lancelot dice que él no, ¿cómo voy a ser yo a intentar tirar esa espada? No voy a conseguir. O sea, si Lancelot dice que no, él no soy el mejor caballero. El mejor caballero, mejor do que yo, el Lancelot. Sin lugar a dudas. Mas si vos se me da orden, yo faso. Entonces, pues, y él fase sabiendo que no va a ser. Y dice: "Mas sabes que cuando esa espada saia da pedra, te va a ferir por tentar tirar de la no siendo el mejor caballero". Y él le dice: "Sí, mas si el rey me ordena esto, yo voy a hacer. Y si me tengo que ferir, que me fera". Y después, no percurso do Grial, va a ser ferido precisamente por esa espada. Y aquí aparece o jovenciño Galahad, vestido con una capa vermella, ven con un anciano. O anciano o presenta junto a la tabla redonda, o senta no sitial perigoso. Aparecen además unas letras que dicen: "No, ano 454, después de nuestro Señor, la muerte de nuestro Señor, se va a sentar en este sitial", y era un momento, era un día exactamente designado. Las letras en la tabla redonda aparecían, o sea, en las caderas aparecían con los nombres de los que tenían que estar lá. Ninguém más puede, y tradicionalmente esa cadeira era cualquiera que se tentaba sentar en ella, pues era una calamidad, muchas veces morría, y además inmediatamente. O sea, ninguém ni tentaba sentarse en ella. Y directamente este ansiado o leva y o poe, o sea, no escolle Galahad, o poe directamente en la cadera y dice: "Este es o caballero perfecto". Y a partir de ese momento aparece a espada, él dice: "Tira espada", saen fuera al río, y diante de todas las damas, él lanza sin ningún tipo de dificultad, extrae, tira a espada de la pedra. Todos fican muy espantados, o sea que en ese momento ya
vamos a una versal filosófica, a obra feita por Lancelot, ya está. Entonces, en cierto modo, ya se puede ir retirando. O sea, ya entró en escenario o poder cristalizado la dimensión más luminosa de Lancelot. Y, de facto, aparece una doncella que dice, tú no es ya o mejor caballero. Y Lancelot dice, eu sé, ya no soy o mejor. Y va a haber todo un proceso, una demanda do Grial, donde él va a acompañar la demanda, va a llegar a ver o Grial, más después va a ficar sin armadura, sin espada, sin caballo, durante 24 días casi entre la vida y la muerte, porque y ainda no va a haber o Grial de forma directa, va a haber una especie como de tejido muy espeso, no va a haber directamente, porque hay una forma de decir, eso tiene que ser feito pero que tú conquistaste, no por ti mismo, más por aquello que tú conquistaste, ha cristalizado de todo tu poder espiritual. Na versal cristá, más cisterciense, insisten mucho en las culpas, en la sexualidad de Lancelot, en el facto de arrasar con Ginebra, que teóricamente era casta. En algunas versiones es totalmente casta, una espada en el medio, ¿no? Más en las versiones cristás se quiere insistir más en la caballería religiosa o espiritual y, en cierto modo, se comienza a criticar a la caballería terrena, que no era terrena, era caballería, ni terrena ni celestial, era caballería. O sea, todo ideal do caballero es un ideal religioso espiritual. Eso que es una espiritualidad activa. Más se comienza a polarizar y el cristianismo tenta decir, no, que vosotros fases no ten tanto valor. Los caballeros no son tanto. Somos mucho más nosos religiosos. Y, por lo tanto, si hay caballeros que sean importantes, son aquellos que tienen que ver con o religioso y o místico. Y aquellos que intentan establecer lo justo y ser nobles y ser caballerescos y ayudar a la gente y sacrificarse, etcétera, etcétera, pasan como un segundo de grado. Más eso, en cierto modo, es a posteriori. En las versiones primitivas que usamos pagas entre aspas, no es exactamente así. Bueno, en esta aparece, se fecha o castelo, do, fica fechado, o castelo do, de Arturo, de Camelot. Y aparece una luz poderosísima, aparecen anjos a elevar o Grial, todos ven o Grial, todos son alimentados pelo Grial, aquellos que conciben como mejor alimento aparece dirán, diante de les. Vamos a ver después imágenes sobre eso. Y en unas versiones Arturo no estaba presente, no tras sin, sea como sea, si está presente es una grande aventura, la más grande de las aventuras, con lo cual todos los caballeros quieren hacer esa aventura y se juramentan a procurar o Grial. En otra versión, Arturo no está presente y cuando ve que todos los caballeros se fueron a procurar o Grial y sabe que prácticamente van a morrer todos porque son muchos pocos, son los verdaderamente dignos de encontrar o Grial, él dice, fico sin caballeros y prácticamente le fica sin caballeros. Y aquí marca o declinio lo que sería o ciclo artúrico. Y bueno, ya acusa a que se pasa a Ginebra, y intenta quemarse a Ginebra porque tenía sido infiel a Arturo, se acusa a Lancelot, Lancelot a protege a ella, y fuye con ella, Arturo persigue con sus caballeros, persigue a Lancelot, y ahí comienza a guerrear contra los propios caballeros, a surge a discordia entre los caballeros de la tabla redonda, que antes era inconcebible. Bueno, eso va a terminar finalmente con Mordred se apodera de Camelot, y comienza una guerra contra Mordred, y finalmente pues Arturo consigue matar a Mordred, más el propio Morre. Y después Morre Ginebra, que se tenía retirado a un convento, y bueno, pues Lancelot se convierte en un ermitaño. O sea, en cierto modo, a partir de un momento en que él concibe a Galahad, en cierto modo comienza todo el proceso de decadencia, como si fuese a máxima luminosidad, a obra más importante, y a partir de ahí comienza la decadencia. Y los tres que realmente van a, porque hay en todos, en todas las direcciones, en la procura do Grial, más los únicos que van a conseguir son tres. Bueno, Lancelot se consigue ver a través de un veo, a través de un tejido, más no he contado entre estos tres, digamos, héroes do Grial. Bores, o Burt, representa o caballero generoso, valente, honrado, estable, con grande determinación, mas no ten ainda y consigue ver o Grial. Y el único que sobrevive, de facto, numa das versões. No traversado, Parsifal ve
Parsifal representa o inocente o cándido, aquel que pela su grande bondad e inocencia, unida a su audacia, consigue vencer todas las pruebas, mas a conseguir vencer con mucho sufrimiento, con muchos esfuerzos, con muchos sacrificios, mas as vence precisamente pela su bondad y pela su inocencia. Y después está Galahad, que es superior a los otros dos, que es quien dice lo que hay que hacer, quien tiene toda determinación, quien no tiene más mínima duda, quien para él en ningún esfuerzo es como si fuese esfuerzo, no esfuerzo directamente. O sea, es como si estuviese en otra dimensión donde no costa más mínimo esfuerzo hacer superar todas las pruebas, todas las dificultades, no experimenta tentaciones y vence a todos sus enemigos, un a por otro. Galahad, Parsifal va a ver o Grial, mas quien se va a transmutar y se va a alimentar de él, mas quien se va a desaparecer, no Grial, se va a transustanciar, no sé, como de éxtasis, Galahad. Y Bores va a ser quien va a tener que retornar a corte de Arturo para explicar qué pasó con o Grial. Ahí está la famosa historia de Parsifal que no fez esa pregunta. O sea, que esté junto do rey pescador. Disculpen, porque hay varias versiones de Parsifal. Hay fundamentalmente tres versiones. A que aparece na Vulgata, donde Galahad es el héroe más importante, o Galás. Y a que aparece después no, na obra de Chrétien de Troyes, que es Os Contos do Grial, donde ahí el protagonista tiene que ver con la historia del rey pescador. Y después, a que aparece que no século, a Vulgata del século XIII, más o menos. A obra de Chrétien de Troyes a finales del século XII. Y a principios del século XIII, a obra de Wolfram von Eisenbach, que va a usar algunas variantes y va a ser en la cual se va a inspirar fundamentalmente Wagner para hacer a su obra de Parsifal. Entonces, na versao, numa das versoes, está no castelo do rei pescador, consigue ver o Grial, fica en éxtasis con o Grial, mas fica como idiota y no pregunta, no faça a pregunta, ¿quién serve o Grial? Y precisamente por no hacer esa pregunta, o rei pescador, pues morre o fica más doente, también o rei tullido, en cuanto que Galahad no comete ningún error. Parsifal se tiene que purificar de todo ese no hacer la pregunta, tiene que purificarse durante una longa caminada de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios. Bueno, vamos a ver algunas imágenes sobre esto, porque ya me dijeron que una hora y media a hablar sin imágenes ya no es soportable con estos calores. Entonces vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí aparece Galahad. Bueno, aquí aparece claramente este de Arthur Hughes. Entra dentro de la corriente prerrafaelista, o por lo menos dentro de esa orientación. Y aquí aparecen pues las tres como gracias do Grial, o las tres o ángeles asociados al Grial, que o están ahí ya. Ahí se ve que él aparece asociado precisamente a su con una capa vermella. En cierto modo, como si fuese alquimia, ¿no? La última obra, la obra alquímica o vermella. A realización de la piedra filosofal. Numa versao, o Grial significa a piedra, Petra Exilis, y numa sabe puede representar precisamente a piedra filosofal, o sea, afusao do espíritu o espíritu na materia. Notra sabe Petra Exilis significa piedra do exilio, do desterro. Porque fue, numa das versoes, a pedra fue feita con a esmeralda que estaba na fronte de Lucifer. Entonces, con esa pedra se fez un cáliz, que é o Grial. Esotéricamente, esto tiene mucho que decir, evidentemente. En cierto modo, a una especie como de exilio. Los poderes espirituales de Lucifer, de Venus, Lucifer, ainda que tenga más prensa y aparece como diablo, etcétera, etcétera, una mentalidad antigua no es diablo, Lucifer es Venus, o sea, es un hombre que recibe Venus como estrella. Hubo un papa que era llamado Papa Lucifer, porque era un buen nombre, y ainda el propio Cristo es llamado Lucifer. Y el propio Waldin Pais
que tantas veces nos han explicado esto el profesor Paulo Lussao, en la famosa estela, dice, elevóse como Lucifer, no sé, como Venus. Era un símbolo de los misterios. Entao, pedra de exilio, porque de cierto modo es como si fuese una pedra tirada do corazao, una pedra, un poder tirado do corazao de Venus, de Lucifer, e incrustado en la Terra. Y gracias, en las tradiciones esotéricas se dice que Venus es el duplo luminoso de la Terra. Y Dios sabe qué significará esto, simplemente se dice eso. Que como si fuese un irmão luminoso de la Terra. Y los poderes que rigen a conciencia de la humanidad estarían asociados de algún modo a Venus. Entonces, claro, pedra do exilio significa a pedra que fue de Venus a Marte, simbólicamente hablando, evidentemente. No estamos hablando de una pedra. Estamos a hablar de un poder o de unas potencias espirituales o de un fuego, como ya te hemos hablado por veces, un fuego mental. Este José de Arimatea es de un manuscrito medieval donde está a llamar y hacer que puedan caminar sobre el mar usando a su túnica y el levo grial. O sea, gracias a que el levo grial, a su túnica, permite caminar no mar. Es muy simbólico, ¿no? Permite no afundarse no mar de existencia y de sus corrientes porque siguen un camino de ideas, un camino inspirado por Dios. José de Arimatea sería quien tenía recogido o cuerpo de Cristo y quien tenía recogido también o sangre de él, un cáliz, que tenía sido cáliz de la última sella, y otra de las versos do grial. Y después fue guardado y, bueno, ese origen histórico mítico do grial. Eso y a lanza de Longinos, a lanza con la cual o legionario tenía atravesado el muslo de Cristo, que también tiene una importancia enorme dentro del mito do grial, especialmente en Parsifal, más que en Galahad, en Parsifal. Esto Cristo apareciéndose un ermitaño y entregando un libro con toda historia do grial, contendo toda historia do grial, de un manuscrito, del siglo XIV. Esta es más moderna, más aparecen los tres do grial, que son Galahad, Parsifal y Bores. Es un tapiz, donde aparece después de aparizado grial, los caballeros que van a salir en la procura do grial y están a sus damas pues, despidiéndose de ellos. En cierto modo, Camelot es vaciado. Por ese ser vaciado, pues Mordred es capaz de tomar Camelot y después tiene que haber una guerra intestina. Esta imagen es muy buena. Esta tentativa de Lancelot de ver o grial, más no consigue y fica casi muerto. O ángel rejeita. O sea, consigue ver, más es rejeitado. O sea, puede pasar o fillo espiritual que él crió, más él no puede pasar. Una idea muy interesante esa. Y quizás deberíamos nos trabajar en ese sentido. No se trata de que nos pasemos, sino que pase o mejor de nos cuando sea el momento. Digo, nuestro fillo espiritual. Que seremos nos, en cierto modo, por ser fillo precisamente. Ese o grial dentro de una árbol dorada es una idea muy interesante. A mí me idea egipcia, ¿no? De árbol persea, ¿no? Donde puñan los nombres de los faraones. Árbol de la jerarquía, árbol de los misterios. El árbol de luz espiritual dentro del alma de la tierra, donde están las almas de aquellos que vencieron todas sus pruebas. Lo que nos llamamos cumpliendo santos, o jerarquía de los bodhisattvas, o en las tradiciones teosóficas se llama así corazón de jerarquía. Aquellos que ya superaron todas las pruebas de la evolución humana serían como follas de esa árbol. Todos ellos un árbol. Y ahí en él estaría el cáliz místico, y aquí está extasiado diante de él. Aquí está Lohengrin. Esto está dentro del castelo de Wartburg, creo que es de Ludwig II de Baviera. Él se identificaba con Lohengrin, el propio rey de Baviera. Y el caballero cisne. Quien se identificaba también con el caballero cisne, don Juan II.
o rei Don Juan II. Tiene más festas que fes en Évora, que era donde estaban las cortes, él fue representado con, precisamente como caballero cisne. E o caballero da perfecta pureza. E o fillo de Parsifal. Non máis verso ese fillo de Parsifal. Tamén no castelo de Luis II de Baviera. Aquí aparece o Grial con anfortas. Anfortas aquí, padeciendo. A lanza sagrada, mas con sangue, o sea que está contaminada. Precisamente con a ferida de anfortas. Y Parsifal. Númadas Versoes, quien reconquista o Grial, o quien permite traser a lanza sagrada, y después de muchísimos esfuerzos y probasóis y sacrificios y dores, se convierte en rey de la fortaleza do Grial, es Parsifal. O sea, Galahad desaparece, se funde. Mas quien fica como rey do Grial, él, en Númadas Versoes, la que usó, por ejemplo, Wagner. Parsifal é fillo dun rei que vence ainda Arturo na luta e se quebra a espada de Excalibur lutando contra él. Entao, Parsifal é criado por Erceleide, que fuxe ao bosque porque o seu marido tiña morto ele e os seus fillos nas lutas contra... Bueno, contra os enemigos, contra os moros, Númadas Versoes. Entón, ela fuxe ao bosque e cría o seu último fillo, o cría no bosque e non quere falar nada de cabalería. Até que, claro, ele se encontra con un cortello de cabaleros e rapidamente deixa de ter interés por toda a natureza que o rodea e diz, o que é isto? O que, quines son? Son deuses, son deus. Pelo brillos, metais, pelo... Mas é interesante, porque, claro, para ele que tiña alma de cabaleiro, ainda que non tivese educación de cabaleiro, todo o que tivese que ver con a cabalería eran deuses, eran anxos, ¿no? De facto pensaban que non eran humanos, que eran anxos, hasta que le dicen que no, que son persoas, que ten armadura, e que parte da armadura é esta e qual é esta, e ele non responde ás preguntas dos cabaleros que estaban a preguntar a Parsifal, e ele non faz máis que preguntas, por iso aparece como se fosse un tolo inocente, cándido, sí, mas cando ten que lutar vence a cualquier outro, ainda que seja de forma non educada. E depois vai recibir educación de cabaleiro. Vai seguir, Númadas Versoes, sigue ese cortello até chegar a Camelot. Por iso é asociado con a compaixao, mas tamén no final, mas no inicio, con a inocencia, quase como a ser tolo, porque non tiña sido educado como cabaleiro. Esta imagen é cando Galahad se presenta con o ancião, o presenta na tabla redonda e o senta no lugar perigoso. Vestes vermelhas. E non diz que é fillo de Lancelot, mas todos saben que é fillo porque é prácticamente igual a ele. E sabían da súa aventura no castelo de... e con Elaine. Aquí está o Grial alimentando a todos os cabaleros da tabla redonda, que máis chamado manuscrito de Lancelot, século XIV. E cada un aparece diante do Grial, aparece o que cada un quería comer. Noutras versoes, simplemente, especialmente con os cabaleros que chegan já na procura dele, chegan a estar con ele, non que aparezan alimentos, sino que son alimentados con a presencia do Grial. Isto é un pouco como o que se dicía na mitología germánica. Dice, ninguén sabe o que alimenta os guerreros de Odín. O sea, os guerreros de Odín son as almas que sirven ao rei do mundo. O sea, representan... Numa versa representaría aqueles que están no castelo do Grial, aqueles que sirven ao Grial. E son alimentados do Grial, ou seja, as súas almas, e eles son as súas almas, son alimentadas de ideais, a presencia de ideais que surge dese poder espiritual que o Grial, é o grande imán espiritual que irradia a presencia nos corazones dos ideais. Mas nesta versa son comidas, moito propio da época. Noutras, os cabaleros que van a procura do Grial e o encontran ya non necesitan alimentarse nada. O propio Grial os faz viver e os alimenta. Isto cando Parsifal é preguntado por o cabalero vermelho, ya vimos antes outra imagen, e en vez de responder as preguntas, ele pregunta a ele
todo sobre la caballería. Este es de Rossetti, creo, dos prerrafaelistas, una imagen bellísima, ¿no? Grial está asociado, evidentemente, a Pomba. A Pomba o Espíritu Santo. Espíritu Santo que se posa sobre el Grial. Esto es Lancelot, a muerte. Esto de Walter Crane, era un diseñador, y fez diseños para un libro de Omito de Rey Arturo para jóvenes, para crianzas y jóvenes. Muy bonitos. La muerte de Lancelot. Sobre el túmulo de, no sé si de Arturo o de Ginebra. Este de Rossetti. Aparecen alimentándose del Grial tanto Boris como Galahad y como Parsifal. Más Irma de Parsifal, morre. Una aventura la demanda del Grial. Morre enamorada de Galahad, enamorada del Grial negro. Es una de las aventuras de Parsifal, donde obtén un corazao, un escudo con un corazao que batía, que estaba vivo. Me dio mucho vela también. O escudo do corazao que late, vermello. A Dama do Lago. Es esta sociedad más Arturo, más. En general, una simbología artúrica, muchas veces los caballeros, cuando son puros, aparece a Dama do Lago y entrega dádivas presentes o encina. Es una imagen bellísima. En este caso Lancelot y a Dama do Lago. Bueno, vamos entonces con Parsifal. Wagner, que fue uno de los grandes promotores de los mitos, de mitos antiguos, el mito de Fundasao, la propia Alemania y del nacimiento del protestantismo, por ejemplo, en los mestres cantores de Nuremberg, la mitología germánica, en toda la tetralogía, ¿no? Do Anel dos Nibelungos, de todas las tradiciones artúricas y asociada a Wolfram von Eisenbach, en Alemania, a los trovadores alemanes. Él fue uno de los que fue a las fuentes y procuró los mitos para. Respecto a mito do Grial, él tiene dos obras dedicadas a él. Una es Lohengrin, que es el fillo de Parsifal, eso solo se sabe en el final, y otra es Parsifal. Parsifal es la última obra que fez. Él se inspiró, como dice antes, en Wolfram von Eisenbach, un libro muy extenso de muchísimas historias que están todas entretecidas. Él no gustó a una carta que le escribió a su enamorada, Matilde von Bessendock, y él le dice que era muy complejo, muchas historias, no llegaba realmente a un núcleo de asunto, no tenía una perspectiva profunda. Bueno, la carta que no voy a dedicar, quizás en la próxima aula leía, porque es muy interesante, tengo un link para poder acceder a ella, explica de qué manera él gustaría realmente de poder expor con toda su dimensión, lo que significa o Grial, la demanda do Grial, Parsifal, o Rian Fortas, la desgracia de Rian Fortas, más que una obra colosal. Dice que él no, en esa carta él ainda no comenzó, ahí estaba ya a pensar, mas no comenzó. Mas él realmente dedicó los últimos años de su vida a hacer una obra dedicada a Parsifal. O Parsifal inicialmente iba a ser dedicado a Buda. O sea, eran las tribulaciones de Buda para llegar a Nirvana. So que Liszt, que era o padre de su mujer, o convenció, y era padre en aquella época, y esto aparece muy bien en los filmes, o convenció de que esa obra, en fin, que iba a generar muchos problemas, y después cuando fez Parsifal, o te tocó convencer para que no fizese Parsifal, porque falaba de Parsifal da reencarnación, quiere decir, directamente en el texto de Parsifal, de Wagner, se fala da reencarnación. Y claro, Liszt, a Igreja, dice a él, a ver si podía convencer, mas no convenció. Mas, o que sí convencieron, o él se dio cuenta, de que Occidente, a pesar de que había algunos filósofos como Schopenhauer y otros que estaban a divulgar pues, toda la filosofía
oriental, en este caso budista, por exemplo, e dos Upanishads, ainda moita poca xente estaba preparada para iso. Entón, el sustituyó. Saben que há un libro que chamase un dos cabaleros asociados a estes mitos artúricos ou mitos cabalerescos, que é Josafat, San Josafat e o Buda. Quer dizer, a historia de San Josafat, que, por certo, unha das primeiras versões de Josafat, de San Josafat, está precisamente en Portugal, desde, non sei, século XV, creo que é, que está, ou por aí, a historia de San Josafat é a historia de Siddhartha Gautama, só que está descrita de forma cabaleresca, ou seja, é un cabalero que ten super unha serie de probas, que fuxe do palacio do seu pai, deixa o seu fillo, mas é. Ou seja, a historia do Buda chegou ao mundo occidental e eles o transformaron no mito de Josafat. Isto é curioso porque Blavatsky fala de iso en Isis Sin Veu. E agora já é moito conhecido. Se unha persoa pode ir a Wikipedia, pois San Josafat e a historia de San Josafat é a historia cabaledesca de Siddhartha Gautama, o Buda. E a palabra Josafat é ben de Bodhisattva. Ou seja, Bodhisattva se transforma en Josafat. É curioso. Então, ele quis começar, Wagner, fazendo uma obra sobre o Buda e todas as suas tribulações e provações, mas finalmente fez sobre Parsifal, mas mantendo a mesma mensagem mística da compaixão. Ou seja, em certo modo, o que ele queria expressar era o poder da compaixão para superar todas as provações. E como viu que quizás a gente não estava preparada em Ocidente, escolheu uma figura que era a figura de Parsifal. Mas já existía un cabaleiro, só que non era tan conhecido, con santoral propio dentro do santoral, que é Josafat. Ele se inspirou en Wolfram von Eisenbach, ele liou tamén a obra de Chrétien de Troyes, mas se inspirou máis na obra de Wolfram von Eisenbach, mas ele foi genial, quer dizer, ele escolleu algúns elementos nada máis, mas deu unha dimensão, unha profundidade extraordinaria, realmente extraordinaria. A obra do Parsifal, ainda que é unha obra difícil, dura 4 horas e meia, é verdadeiramente sublime, é sublime. Mas queria, antes de ver algumas cenas comentadas de Parsifal, primeiro, porque explica moito ben o que é Grial, o que son os cabaleiros do Grial, que serían un pouco como os defensores do corazao, da luz espiritual que rige a humanidade. Quería antes que todos pudésemos ouvir e ver unha cena de Lohengrin. Um noite.
Son
Ben, vamos a ver, voy a contar rápidamente historia de Parsifal siguiendo a Versao de Wagner, que es muy sintetizada. Ben, Parsifal he criado como si él no fuese fijo un caballero, más rápidamente cuando él ve caballeros o sigue a tu castillo de Camelot, he formado caballero. Y más numadas versos que hay que escoger Wagner, él se dedica a cazar animales salvajes. Y él se encuentra con los caballeros do Grial. Se encuentra con Gournemans, que sería una especie como de guardián de las tradiciones o mejor caballero do Grial, estamos ya no Grial, que era o compañero de Titurel. Titurel tenía sido un rey exemplar do Grial. Un dos grandes quien tiña creado ainda o castelo de Montsalvat. Mas cuando traspasa os poderes a su fillo, o su fillo é Anfortas, Anfortas decide lutar contra Klingsor. Klingsor é un mago, un grande feiticeiro que tiña sido originalmente alguien que quería ser caballero do Grial, mas a pesar de todos os seus esforzos no consiguió, y a pesar de toda a súa castidade, de todos os seus sacrificios, o ascetismo, como no tenía corazón puro, no fue aceite pelo Grial, porque esa otra, no a camino que lleva o Grial, si o Grial no quiere. Quiere decir, quien guía es o Grial. Está en una dimensión propia, que él es o propio Grial quien escoge a sus caballeros. Es una idea también muy interesante. Y él no es escogido, se ve rejeitado, entonces forma una especie como de fortaleza oscura, de artes oscuras, nigrománticas, y consigue atraer a caballeros do Grial, consigue hacer una especie como de jardín de mujeres flores, y consigue enfeitizar a los caballeros que fican esclavizados por él y por la procura dos placeres das mujeres flores, y él quiere luchar contra Klingsor, muy joven, si él es o nuevo rey do Grial, lo primero que quiere hacer es luchar contra él, más claro, en la lucha, perde, porque él consigue superar a prueba das as doncelas flores, mas non consigue superar a prova de Kundry. Kundry é uma das personaxes máis interesantes dentro da historia do Grial da Versao de Wagner. Kundry aparece que ten miles de anos de edade, é joven, é belísima, tiña rejeitado na Versao wagneriana, se tiña rido do Salvador directamente, tiña abusado dele, entón ficou castigada a tentar seducir a todos os caballeros do Grial. Esta de un tal Cooper, o pintor. Kundry aparece como se fose... ela pode voar, pode ir a velocidade do pensamento, ela dorme con a natureza, pode pasar 60 de anos adormecida, mas é reclamada pelo poder do mago negro, do nigromante, para cuando llega un caballero virtuoso, muy virtuoso, que supera las pruebas estas, doncelas flores, para tener que superar la prueba de ella. En cierto modo, ella representa, y creo que el propio Rosso de Luna fala de esto, Kundry representa lo que nos llamamos a luz astral. O sea, representa a dimensión astral de la naturaleza y a alma de la naturaleza. Más de sus degraus más bajos, más elevados, y reage diante da vontade. Diante da vontade oscura de Klingsor, asomete. Mas él no ten o corazón puro. Asomete, mas ela fica en estado de rebelión. Mas pode facer que probe, é como se fose unha serpente astral, que proba os cabaleiros. E no entanto, cando depois de probar os cabaleiros, se pasa o resto do seu tempo, cando acorda na primavera, tentando facer actos piadosos para compensar todo o mal que fez, pues facendo que os cabaleiros caísen no abismo, ¿no? En certo modo, desde unha perspectiva así un pouco hermética, representa a propia alma da natureza que onde están todos os secretos da natureza, mas, e que está dentro de nós propios, porque nós somos natureza tamén, mas que a vontade e a sabiduría ten que ser capaz de dominar finalmente. Ou seja, toda tentativa que façamos para conquistar o ser, ela va a estar diante para dizer, no, tens que pasar pela miña porta.
he tenido moitas portas, e non te voy a deixar pasar, cada unha delas ten un secreto, ten un veus, como os veus de Isis, ¿no? Cada unha delas ten un veus, tens que superar todas esas portas, e se non superas, te desfases, o sea, te caes no abismo. E tens que intentar outra vez de novo. Esa é un pouco a idea de Kundry. Kundry é unha personaje que, especialmente na obra wagneriana, ten un papel, quase se come ao propio Parsifal, e ao propio, digo, o protagonismo e ao propio Amfortas. Wagner, cando elaborou o guión de Parsifal, teve un problema porque ele quería dar un protagonismo moito especial a Amfortas. Amfortas é o rei do Grial que non supera a prova e fica ferido con a lanza do Salvador, a lanza que levaba para derrotar a Klingsor, ao mago negro, fica ferido con esa lanza e está condenado a oficiar a ceremonia do Grial que permite dar luz, vida e alimento e ideais ás almas dos cabaleros do Grial, mas cada vez que face esa ceremonia, ele se sente morrer de sufrimento, porque esa ceremonia abre a súa ferida. Entón, ele non quere oficiar a ceremonia, mas, por outro lado, os cabaleros se exigen, ele é o sacerdote, o rei sacerdote do Grial, e non a posibilidad de sustituir. Entón, Parsifal está presente na ceremonia, él aparece en escena cazando a un cisne, da muerte a un cisne, Gurnemans recrimina, todos recriminan, le llaman loco, que llaman salvaje, mas Gurnemans reconoce en él valores y lo eleva a ceremonia a que presencie, en la que no participe, mas que presencie a ceremonia do Grial. Entonces fica completamente chocado, mas tan chocado que cuando Gurnemans pregunta qué piensa, qué siente, no responde nada. Esa es a pregunta no respondida de Parsifal, pela cual é considerado tolo e pela cual é considerado que debe superar moitísimas probas soes antes de reincorporarse como cabalero, neste caso como rei do Grial. Mas ele, movido por esa compaixao pelador de Amfortas, ele va á fortaleza de Klingsor, vence, porque ele é puro, ten o corazón puro, é extremamente bondoso, e vence as probas das jovens flores e as probas da grande a grande probasao que Kundry, ¿no? Representa, vamos, a última probasao, y recupera a lanza sagrada. Klingsor tenta matar a Parsifal, mas como el Eo puro y no ha sucumbido en la probasao, pues la lanza se detén no ar y él con la propia lanza destruye el castelo, porque es un castelo mágico, hace un signo mágico con la lanza y he destruido toda la fortaleza mágica de Klingsor, mas Kundry amaldizoa a Parsifal a perderse en todos os camiños. O sea, para retornar ao castelo do Grial, va a ter que facer quasi como se fose o laberinto, como se tivese chegado ao corazón do laberinto, tivese matado ao Minotauro, mas agora estivese sin o fío de Ariadne. Ao contrario, ela, Kundry, amaldizoa a que todo degrau será un degrau de dor, de sufrimiento, mas claro, é degrau de dor e de sufrimiento, mas ya ten a lanza de Cristo, a lanza sagrada, e va superando todas as probas soes até que chega finalmente como un cabalero negro, o negro das probas soes, dos sacrificios, dos traballos, das tribulasoes. Chega finalmente nunha sexta santa, chega ao castelo de Montsalvat, e aí é purificado na fonte de todos os sufrimentos anteriores, e él já se anuncia e abençoado, é reconhecido como o novo rei do Grial, porque ele ten a lanza, e ele salva con esa lanza, igual que a lanza de Aquiles, aquel que recibía unha ferida con a lanza de Aquiles só podía ser curado por esa mesma lanza, pois na lanza do Grial é o mesmo, a lanza de Cristo, con esa mesma lanza cura a ferida de Amfortas e ele se proclama rei do Grial. Entón, para terminar, vamos a ver unha escena que é longa, é unha escena prodigiosa, vamos a ver máis escenas na próxima aula do Grial, mas esta é prodigiosa, porque é a ceremonia do Grial, é a ceremonia pelo cual, depois de Amfortas quizarse con todo o seu sufrimiento de que non quere expor o Grial, non quere oficiar, mas finalmente há unha profecía que diz que já vai chegar o cabalero que va inocente, que va a salvar o seu sufrimiento, entón, pois, ele faz a ceremonia finalmente, e un pouco representa todo o que é o Grial para os seus cabaleros. Esta ceremonia se vai repetir no final da ópera de Wagner, mas ele já vai anunciar a súa morte a Amfortas, e aquí é onde é liberado pela lanza curadora de Cristo. ¶¶
Oh,
Y entao, espero que te hayan gustado, es maravilloso. Recomiendo que puedan ver y oír varias veces. Y si quieren, varias escenas de Parsifal. El próximo día voy a seguir con Parsifal Galahad. Voy a coger ainda algunos fragmentos más de esta obra de Wagner.